Hoy toca hacer uno de los videos más completos que he hecho para mi canal, porque vamos a hacer un unboxing, vamos a unboxear esta belleza de aquí, que es la Xbox Series X edición Halo Infinite. Vamos a hablar de audífonos, de controles, de teclados, de ratones. Además que si tú eres de PlayStation, de todas maneras, acomódate, siéntate y hazte tus palomitas, porque te voy a dar alternativas para PlayStation para que te armes el seto perfecto para consola. Hoy no hablamos de PC, hoy vamos a hacer el seto perfecto para consola y lo vamos a hacer completito. Le vamos a poner su iluminación RGB, le voy a hablar de todos los periféricos que lleva, le vamos a conectar el teclado, el ratón, vamos a incluso hasta echar una partida bien tryhard con el teclado y el ratón en el Call of Duty Vanguard. Así que quédate, vamos con el logo y comenzamos con el video. Antes de comenzar con el video, quiero decirte un par de cosas. La primera es que me ayudes suscribiéndote al canal. Ya lo mencioné en el video anterior, que YouTube está castigando muchísimo el algoritmo por el tema de que tuve que dejar de subir videos por temas personales y todo eso que ya expliqué. Y con un like, con una suscripción, con un comentario, la verdad es que me ayudas muchísimo. Así que te agradecería mucho si vas, te suscribes, dejas tu comentario y si compartes este video con uno de tus amigos para que le muestres cómo va a quedar el setup. Y la otra es que hice un correo que lo voy a dejar por aquí y también en la descripción, en el cual me van a poder estar mandando sus setups, fotos de sus setups, videos, las especificaciones escritas. Traten de que sean fotos de buena calidad, porque voy a empezar a hacer una serie de reaccionando a setups. Yo creo que es un muy buen contenido para el canal. Yo sé que les gusta mucho verme haciendo setups, hablando de setups y todo eso. Así que pues voy a dejar por aquí el correo para que ustedes vayan, me dejen sus fotos, me manden sus fotos, sus especificaciones, videos, todo lo que me quieran mandar de su setup, y próximamente van a estar saliendo en esta serie. ¿Qué pasa, cracks? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en otro video para mi canal. Esta vez, como ya vieron, con un videazo, pero videazo que tenía muchísimas ganas de grabar. Ya tenía muchas ganas de hacer un setup diferente, algo para consola. Yo sé que gran parte de mi comunidad y de la gente que puede llegar a ver este video es de consola. Y pues qué mejor que hacer un buen setup, pero un buen setup para consola, explicarles el porqué de cada cosa, por qué un periférico en lugar de otro, qué alternativas hay dependiendo de qué van a jugar o qué van a hacer en la consola. Y pues ya les dije, también voy a hablar sobre PlayStation, voy a dar alternativas para PlayStation, aunque esta vez lo voy a hacer con la Xbox Series X de Halo Infinite, que para no hacer el cuento largo y no irnos tan lento ni nada, porque todavía falta limpiar la parte de allá atrás, y no te preocupes porque no te voy a hacer verlo, eso lo voy a hacer en un segundo, tú ni te has dado cuenta. Vamos a unboxear la Xbox de aquí. Tenemos por aquí esta belleza, la Xbox de Halo Infinite. Me costó mucho trabajo conseguirla a un precio justo de reventa, porque aunque sí hay en el mercado, la verdad es que las están dando bastante caras. Y bueno, yo conseguí esta con Zona Gaming, ya saben, el equipo que siempre me consigue mis PCs, mis periféricos, todo eso. Entonces ellos me consiguieron esta Xbox de Halo Infinite a un precio bastante justo, y la verdad es que era lo que me estaba faltando a mi setup, una consola de edición limitada, porque pues, como sabemos, de PlayStation de momento no hay. Y bueno, pues ahora tenemos ya aquí este juguetito para armar un buen setup de consola, que después ahí lo van a ver terminado y les va a encantar, estoy seguro, porque vamos a hacer todo el RGB, vamos a hacer todo lo que lleva el setup lo vamos a considerar. Bueno, así es como va quedando. Obviamente no hay nada conectado, solamente estoy presentando las cosas. Yo decidí que este setup debe de tener RGB, porque al final es un setup gaming, aunque próximamente voy a hacer un video de cómo utilizar la Xbox como una PC para la escuela, trabajo, algunas cosas, porque se puede editar documentos en Word, en PowerPoint, en Google Drive, así que más adelante vamos a ver eso. Pero en esta ocasión es un setup 100% para gaming, y omitan esas cosas de ahí que nunca me las arreglaron bien. Pero bueno, tenemos por ahí atrás el RGB y más o menos así va quedando la cosa. Y listo, mis cracks, pues como se los dije, se las iba a hacer rápido esta vez, ya lo tenemos todo montado. No me fui paso a paso, si quieren ver el proceso voy a subir otro video después de cómo lo fui armando, de cómo fui pensando todas las cosas. Pero lo que voy a hacer es explicarles como lo hago normalmente cuando hago mi setup, de lado a lado, por qué y para qué cada cosa. Y lo primero que tenemos aquí es esta belleza, esta hermosura, esta preciosidad de Xbox Series X edición Halo Infinite, que la verdad se ve muy bien ahí con los toques RGB, el tono oscuro, todos los detalles que tiene. Y pues, ¿qué les puedo decir de esta consola? Esta consola está brutal, podemos jugar en 4K, 120 Hz en varios juegos, además de que tiene lo del cambio rápido de juego para movernos más rápido, almacenamiento SSD, es una brutalidad, y esta edición está hermosa. Así que comenzamos fuerte, comenzamos duro el setup. Obviamente la alternativa directa sería una PlayStation 5, yo aquí pondría una PlayStation 5, de hecho eso iba a ser originalmente, pero me llegó esta belleza y tuve que hacerlo con Xbox, pero pues aquí podría ir una PlayStation 5. Luego por acá tenemos los Bang & Olufsen Beo Play Portal, un headset que ya revisé en el canal, la verdad está hermoso, su diseño es bastante, bastante premium, y en general es un headset de gama alta que vale $500, ya nada más aquí vamos por todo lo alto. Pero obviamente si ustedes quisieran economizar, pues esta podría ser una Xbox Series S, y aquí podríamos tener audífonos que ya he revisado en el canal desde $50, tengo muchísimas alternativas para Xbox, así que aquí ya es cuestión de que tú decidas cuál es el mejor headset para ti. Yo creo que estos son los mejores para cuando vas a hacer el mejor setup para consola.
Avanzando de este lado, y como sé que todos nosotros jugamos Warzone, Apex, Fortnite y demás juegos competitivos, tenemos el Razer Huntsman Mini, un teclado mecánico de Razer que la verdad está muy muy chido. Aquí la teclita está un poquito choca, pero en general el teclado funciona perfectamente, es porque también ya tiene algo de uso. Y va conectado a la consola tiene soporte para teclado y ratón, y después también vamos a hablar del tema de que la consola se puede utilizar como una PC para trabajo, productividad y eso. Así que si quieren que suba ese video, denle like a este y déjenme un comentario, porque ese video también va a estar muy muy perro. Y bueno, tenemos por aquí el Razer Huntsman Mini, que es un teclado que vale unos 3.500 pesos mexicanos, más o menos unos $150 por ahí, así que también vamos bastante con el tecladito. Por aquí tendríamos el mejor ratón para juegos competitivos, ya bastante lastimado, porque es el que siempre he usado para gaming, es el Logitech G Pro X Super Light, el mejor ratón sin duda. Puede haber algunas opciones de Razer, algunas opciones de Corsair, pero la verdad es que esta belleza no tiene comparación. Y obviamente para este setup se necesitaba un control, y qué mejor alternativa que el Elite Series 2 de Halo Infinite, que es un controlazo, una de las mejores ediciones que ha sacado Xbox, y luego aquí en este Stormtrooper, que aunque a mí no me gusta mucho Star Wars, pues la estética, la imagen blanca negra que le estamos dando al setup, la verdad es que quedaba bastante bastante chida. Así que ahí tenemos el Elite Series 2 de Halo Infinite con un Control Freak, que yo lo necesito para apuntar, porque luego juego con sniper y todo eso, y me acomodo muy bien con Control Freak. Y obviamente esta bestialidad de monitor que nos va a dar perfectamente los 120 Hz, es un muy buen monitor para consolas de nueva generación. Es de 165 Hz, pero nos va a dar los 120 Hz. Como les dije, está completamente articulado, se puede poner en modo vertical, horizontal, puede subir, bajar, ajustarse en altura, ángulo, todo. Tiene todos los ejes para que tú lo puedas ajustar a tu gusto. Y la verdad es que la resolución 1440p, acompañado de un panel IPS, hace que se vea brutal. Puedes ver aquí películas, consumir multimedia, jugar juegos AAA y además jugar juegos competitivos a 120 Hz a un nivel muy 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 alto. La sombrilla es una XL de Razer, la verdad es que está muy bien, de hecho todo el contorno prende en RGB, pero ahorita como la tengo conectada nada más a la consola, no puedo configurar la luz para que prenda y le podemos poner el color que queramos y eso, aunque aquí tengo alguna duda porque no sé si yo hubiera preferido poner una negra. Déjenme en los comentarios ustedes que hubieran hecho. Lo que pasa es que yo no tenía ninguna negra para probar aquí a la mano, pero creo que una alfombrilla negra, por cómo se ve todo el setup, por la estética de todo el setup, hubiera quedado mejor, aunque esta pues queda bien con el teclado, con el ratón y con los audífonos. Así que ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Young nigga used to think this was everything I need. Right, not so fond of change. I'm too caught up in my way of thinking. I get by on me. No, I don't need nobody. Yes, I was so naive. Somehow I'm still all in on me. Yeah, yeah. Way too many times. Pero lo que más me da coraje es que creas que no pienso en ti, que no pienso en que la tóxica o el tóxico se va a enojar si no le contestas los mensajes mientras estás de tryhard en el Warzone. Así que por eso también tenemos este relojito que está aquí, que la verdad, además de ser un reloj, también va a mantener tu teléfono siempre cargadito, siempre al 100, para que puedas responderle a la tóxica, al tóxico, y no se enoje porque no le estás contestando los mensajes mientras estás matando tryhards, mientras estás matando camperas en el Warzone. Y por último tenemos de este lado la Surface Pro X, una tablet computadora, es un dispositivo de productividad muy muy pro, que la verdad es que me encanta, llevo mucho tiempo utilizándolo. Lo tenemos con el teclado y con la pluma y me sirve muchísimo para trabajar. Aquí tenemos el canal, y sobre todo cuando estás en el Xbox, pues puedes consultar aquí cosas, enviar correos, hacerte multitask, y la verdad es que está muy bien tener una laptop o algo así cerca de ti cuando estás jugando. Y para cerrar con broche de oro el setup, porque yo sé que tu casa es inteligente, es más inteligente que nosotros a lo mejor, tenemos por aquí una Alexa, puede ser un Google Home, puede ser el que tú tengas en tu casa, pero siempre un asistente virtual va a venir muy muy bien en el setup. Así que bueno, mis cracks, pues como ya vieron, el setup quedó durísimo. A mí me encanta cómo quedó la estética así oscura, me gusta muchísimo, es una de mis favoritas, o todo blanco o todo negro, pero creo que este todo negro con la Xbox de Halo Infinite queda muy muy brutal. Y bueno, pues ya saben que voy a dejar por aquí el correo para que me manden las fotos de su setup, sus especificaciones, todo lo que me quieran mandar, porque va a comenzar una nueva serie reaccionando a los setups de los suscriptores. Así que pues sin más, yo soy Alfredo Lark, esto es Lark Gaming, y nos vemos en el siguiente. Young nigga used to think this was everything I need. Right, not so fond of change. I'm too caught up in my way of thinking. I get by on me. No, I don't need